manifestando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida y anunciamos esta buena noticia, que hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos esta celebración, este domingo sexto de Pascua, confiados a la misericordia de nuestro Padre Dios, y como iglesia le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que nos llamas a permanecer en ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos envías a dar fruto, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a servir a nuestros hermanos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre bueno, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar de la vida eterna. Amén. Paz, por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro entró a la casa del centurión Cornelio, este fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar diciéndole: «Levántate, porque yo no soy más que un hombre». Después Pedro agregó: «Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación
todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre, y yo permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.
No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, Día del Señor, la Iglesia nos regala este precioso Evangelio que nos recuerda lo central de nuestra fe. El mandamiento, el primer mandamiento, el amor a Dios y a los hermanos. Este amor que no surge de la voluntad del ser humano, este amor que no surge de nuestras ganas, sino que es pura gracia, es puro don de Dios. Lo escuchábamos en la segunda lectura de la carta de San Juan, que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Que hoy domingo podamos recordar, volver a pasar por el corazón esta verdad de nuestra fe. El amor incondicional que Dios nos tiene y que si nosotros podemos amar es porque alguien nos amó primero. Ese alguien es un alguien con mayúscula, que es Dios mismo. Damos gracias a Dios por las posibilidades, por la gracia que nos da de amar a nuestros hermanos, de amar en cada momento de nuestra vida, en cada situación, en la situación que estés pasando. Allí es el Señor que te ordena, que te manda en este mandamiento, amar, amar siempre. Y este amor que se hace universal, con la nueva alianza, ya Dios no hace alianza solamente con un pueblo, es con la humanidad entera, con cada ser humano que Dios hace alianza, que Dios hace este pacto que nada ni nadie puede romper, ni siquiera la muerte. Es lo que celebramos en esta Pascua, en este tiempo de Pascua, que una y otra vez la palabra, los sacramentos nos van recordando. Nada nos puede separar del amor de Dios. Qué lindo poder disfrutar de este amor incondicional de Dios y a partir de ahí, y que esa experiencia sea la fuente explosiva que nos ayude a amar en cada situación, en cada momento a nuestros hermanos. Y los invito como iglesia a poder profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que espera.
pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños defendiendo la verdad. Y recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con la efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos con humildad y confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas. Hazme fiel a tus promesas, sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla, sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, y hazte viento, y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.